Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love, you say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we live. La verdad, he tenido bastantes cosas que decirle. Es muy probable que no se las diga acá, sino que pasemos a un video muy, muy corto en el estudio. Pero pues son unas cosas positivas y unas cosas negativas. Pero la verdad, considero que son más negativas que positivas. Así que pues ya pueden ver acá cómo que terminaron las botas. No han tenido mucha lo que es abrasividad, sobre todo por el campo. Pero sí bastante suciedad. Pueden ver que está todo negro y verde por el hecho de que pues impacta con el pasto y el pasto bota como tipo de líquido verde, entonces se mancha. Pero pues también ya les iré diciendo si es que sale con un tipo de limpieza, un jaboncito con un poco de agua. Pero también les iré deseando si es que capaz, no sé, se quede así manchado. Pero no creo. Creo que con un poco de jabón y un poco de espuma se va a poder sacar. Bueno muchachos, ya para culminar con este video, cabe decirles las cosas que me han pasado a mí, como por lo menos, bueno, vamos a empezar por el principio. En lo que es el gesto de ponerse la bota, es algo sumamente sencillo. Pueden ver que no tiene tobillera, es un perfil abierto, así que no es ningún tipo de dificultad. Luego, los primeros pasos, los primeros disparos, dominadas, las primeras sensaciones con la bota son buenas, son muy cómodas. Pero cuando ya van pasando que 10, 15 minutos puestas con ella, lo que se siente es, por lo menos yo sentí en la pierna, mejor dicho en el pie derecho, un dolor insoportable en la parte de acá. Digo insoportable porque también lo sentía en el pie izquierdo, pero en el pie izquierdo era más tolerable, ¿no? Era más soportable. En cambio en el derecho era insoportable, o sea, sentí una fatiga plantar muy, muy... fuerte, entonces no podía continuar con la bota. Entonces lo que hice fue, decidí como que caminar un poquito hasta que más o menos vi que el dolor se iba desapareciendo. Luego, una vez que desapareció, estuve lo que es tuve algo de tranquilidad en cuanto a ese dolor, porque de ahí desapareció. Entonces pues cabe recalcarles eso, ¿no? Que quizás en su caso también pueden tener este dolorcito en la parte del se podría decir de la entresuela, mejor dicho, en la parte del medio de la suela del pie. Pero eso es en mi caso, no sé ustedes. Y quizá también tienen que ser por un factor. Ese factor puede ser el que el campo que yo juego no es un campo buenísimo. Y si vemos, los tacos no son como en las anteriores copas. Por ejemplo, en las copas 20 Plus eran un poquito más cómodos, más cónicos, inspirado más en lo que es rotación. Acá son un poquito más agresivos. Y en lo que es la 20 Plus teníamos el Exoframe, si no me equivoco, creo que sí era el Exoframe, no me acuerdo, que eran ese tipo de islitas que lo que hacían era amortiguar el impacto, y era muy muy cómodo la pisada con esas copas. En cambio con esta copa .1, la Sense .1, perdimos eso y tenemos tacos más agresivos. Entonces puede ser que por eso sentí eso en lo que es en la parte media del pie, es decir, ese dolor. Pero de ahí en fuera, las botas son súper cómodas. La piel, a pesar de que no es una piel 100% natural, se ve media sintética, te da muy muy buenas sensaciones. Los pads ubicados en la parte interna y externa es delicioso para pegarle el balón. Ya lo habrán visto en los disparos. Hay algunos disparos que no me agarraba tanto efecto porque pues no tenemos demasiado grip. Pero hay disparos en los que agarraba un efecto delicioso. Y ya con lo que es limpieza, más o menos miren, a esta bota yo le he pasado el trapito un poquito húmedo y pueden ver cómo ha quedado bastante bien. En la suela sí no le he tocado nada, pero acá pueden ver que ha quedado bastante bien, como que para darle otro uso, ¿no? Han quedado bastante limpias.
porque estaban así, pueden ver que estaban una porquería, o sea, estaban súper mega sucias. Entonces, pues, ahí ya pueden ver que con un trapito húmedo la limpieza es bastante fácil, no es muy complicada. Así que bueno, eso sería todo. El puntaje que yo le doy a esta bota es un 8 de 10. Hay pequeñas cosas que no me han gustado, como ese dolor, luego que han cambiado los tacos. La piel es muy buena, sí, pero hay pequeñas cosas que no me terminan de convencer. Por eso le doy un 8 de 10. No es una bota mala, pero no es una bota que usaría siempre porque quizás por ese dolorcito que tuve al principio, por el temor de volver a tenerlo, no las usaría. Pero en su caso, si no sienten ese dolor, tengan por seguro que se va a volver una de sus botas favoritas. Así que bueno, gente, espero que el video les haya gustado. Si fue así, me pueden dejar su like, suscribirse. Somos Amor al Fútbol y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.